este sacrificio vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, al ofrecer el sacrificio que inaugura solemnemente la Cuaresma, te pedimos que mediante las obras de caridad y penitencia dominemos las inclinaciones a la comodidad y el egoísmo y vicio de pecado, merezcamos celebrar la pasión de tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario darte gracias, siempre y en todo lugar, Padre Santo. Por Cristo tu Hijo, por el que concedes anhelar año tras año a tus fieles los sacramentos pascuales, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los santos, tronos y dominaciones, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, lleno está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre de sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad.
Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, tú dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Uno de los ministros de la comunión irá al final, y después subirá al coro, pero no tenga que trabajar. Los demás venimos aquí delante, por favor, sin cruzar, sino que cada cual viene. Nuestro esfuerzo sea grato a tus ojos y nos sirva de medicina para el alma, por Jesucristo nuestro Señor. Invitamos a los presentes, vais a bien permanecer un ratito más, que será breve, a asistir a la presentación del cartel que la cofradía nos va a hacer la Semana Santa a continuación, que no será muy extenso el tiempo, no temamos, y si podéis permanecer alguno, pues genial, estamos invitados. También forma parte el preparar esa celebración con las imágenes y en nuestras calles del misterio pascual, forma parte de esa preparación interior que podemos y debemos ir haciendo para sentir que Dios está presente en nuestra vida continuamente, en el templo, en la casa, en la calle, en el trabajo y siempre. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú.